todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos una trituradora que está siendo de gran ayuda a mucha gente que se dedica al sector forestal, Tocatins. Si estás buscando eficiencia y potencia en tus proyectos de limpieza y mantenimiento de zonas forestales, este vídeo es para ti. Primero vamos a hablar a quién va destinada esta trituradora forestal. Básicamente va destinado a profesionales del sector, ideal para aquellos que tengan que limpiar zonas muy densas y exigentes. Concretamente es capaz de triturar hasta 12 centímetros de diámetro para excavadoras que oscilen entre las 5 y 12 toneladas. El chasis de la Tocatins está construido con chapa de alto límite elástico Hardox, ofreciendo así una resistencia y durabilidad en las condiciones más extremas de trabajo forestal. Disponible en 6 anchuras de trabajo, partiendo de 80 centímetros y llegando hasta los 160 centímetros, el más grande. Los elementos fundamentales de la trituradora que permiten que su trituración sea de mayor calidad. En primer lugar, sus martillos fijos con doble punta de vidia, que son extremadamente duros y resistentes al desgaste, lo que les permite soportar condiciones de trabajo intensivas y prolongadas sin sufrir un desgaste significativo. Debido a su dureza y resistencia, los martillos de vidia pueden usarse en una amplia variedad de aplicaciones y tipos de vegetación, desde arbustos y ramas hasta árboles de mayor grosor. La distribución helicoidal de los martillos en el rotor permite que los martillos ataquen el material de manera progresiva y continua. Esto resulta en un corte más eficiente y suave. También el hecho de distribuir el impacto de los martillos de manera uniforme a lo largo del rotor se reducen las vibraciones, mejorando así la estabilidad de la propia máquina y de sus componentes. En segundo lugar, las contracuchillas. En este caso tenemos dos distribuidas a lo largo del chasis, lo que hacen al trabajar en conjunto con los martillos es que el material sea triturado más rápidamente, reduciendo así el tiempo necesario para completar el trabajo y aumentando la productividad. Pulsado a través de tres correas dentadas tipo B, las cuales garantizan una sincronización precisa y evitan el deslizamiento. Asimismo, estas correas están asociadas al motor hidráulico de engranajes o, en opcional, en pistones, que requieren entre 42 y 60 litros minuto. La trituradora viene equipada de serie con patines de acero antidesgaste, permitiendo así que la máquina se deslice suavemente sobre el terreno. Una doble cadena de protección, asegurando así la protección del operario y del entorno. También viene equipada con una puerta que puede accionarse mecánicamente o opcionalmente hidráulicamente. El rodillo, por su parte, proporciona estabilidad adicional al cabezal, ayudando así a mantener un contacto constante con el suelo y permitiendo un mejor control y maniobrabilidad de la máquina. Finalmente, dispone de diferentes puntos de engrase para asegurar el funcionamiento suave y eficiente. La lubricación adecuada ayuda a reducir el desgaste, prevenir el sobrecalentamiento y prolongar la vida útil de los componentes. La técnica de Ventura se encarga de diseñar y fabricar los acoplamientos para todos los modelos hidráulicos, dependiendo del modelo de la excavadora y del peso del implemento. Aparte del acoplamiento de la excavadora, también hemos fabricado para este tipo de cabezales opcionales, como el ripper tumbador y platos de giro. Hasta aquí el vídeo de hoy. Os invitamos a enviar vuestras dudas y posibles consultas en los correos compartidos en la descripción, así como en nuestras redes sociales. Muchas gracias y nos vemos pronto.